Hola a todos, ¿quién está por ahí? Hola Luciana, ¿me escuchas? Te escucho, Gabriela. ¿Me ¿Cómo escuchas? ¿Me escuchas estás? tú a mí? ¿Me puedes escuchar bien tú a mí? Sí, te escucho bien. Ah, perfecto. Estábamos acá viendo. No, no sabíamos que hace 15 días cambió la hora en Chile. Cuando me empezaron a preguntar, empieza a las 12, yo, pero ¿qué pasó? Y me puse a buscar y confirmé que en Chile había cambiado el horario hace pocos días. Sí, yo, mi disculpa es que se me pasó ese dato y cuando me llegó después el recordatorio a las 11, nada, asumí que era a las 11, no. Claro. Valeria me escribió y me dice, empieza a las 12 de Chile. Digo, y yo digo, sí, era la. Y en el flyer tenemos a las 12 de Chile porque era el horario que, comparado con Estados Unidos, era el horario hace un mes. Sí, nosotros estamos en las redes, estamos poniendo las de FIMA que avisando ahora que a Igual las 11. a todas las personas que están inscritas les llegó el mail hace una hora de que en una hora comienza el webinario. Entonces, no, Sí. no debería haber confusiones. Perfecto. Y una pregunta, respecto a las preguntas finales, me mandaste un formulario que yo tengo que ir siguiendo, que van a ir llenando simultáneamente Ashley y Marta, ¿verdad? Sí. O sea, no lo van a ir mandando por este chat como interno que siempre aparece acá. El chat interno lo van a ver vos, Marta, Ashley y yo, pero Ashley y Marta las preguntas que lleguen las van a ir poniendo directamente en el documento para hacernos más fácil la organización de las preguntas. Entonces, Perfecto. es muy difícil hacer el seguimiento de la conversación y además leer el chat. Entonces, directamente lee el documento y ellas van a ir poniendo las preguntas ahí. Un paréntesis. Este es un mensaje. Hay algunos asistentes que llegaron más temprano al webinario y están escuchando nuestra conversación. Para aquellas personas que están escuchando, el webinario empieza en 17 minutos a las 11 de la mañana en Chile y en Estados Unidos y según el país en el que estén, es en esos 17 minutos. Ahora el equipo que va a participar confirmando que el sistema funcione bien. Así que si quisieran volver en unos 15 minutos estaríamos comenzando, porque sé que hay algunos asistentes que llegaron un poco más temprano. Gabriela, ¿viste el mensaje de Andrea que deberíamos comenzar con ella, no? Sí, mira, estaba pensando que ella necesita media hora, hice a las 11:30 a otra llamada, entonces tal vez alcanzamos, porque son 5 minutos tuyos, yo muy breve que presento al resto, después viene Valeria con 7 minutos y ella 7 más, entonces creo que da. Sí, O yo. la cambiamos.
Sí, yo empecemos a las 11 puntual. Yo voy a hacer una presentación, así que no va a ser más de 5 minutos. Sí, 5 más 7, sí, daría. Así Perfecto. que le escribo a.
Hola, buenos días. Es Valeria Torres de Cepal. ¿Me escuchan? Hola, buen día, Valeria. Sí, te escucho perfectamente. Qué bien, muchísimas gracias. Bueno, estoy lista entonces para cuando ustedes me digan. Perfecto, bueno, muchas gracias y perdón por la confusión que tuvimos con el cambio de horario en Chile. No nos dimos cuenta con Gabriela cuando iniciamos la organización del evento que a los 15 días que lo organizamos Chile cambiaba el horario. Así que empezó como a las 12 y como tiene coordinación con los horarios de otros países, al final es a las 11, pero a todos los participantes en Chile les llegó un correo electrónico diciendo que en una hora comenzaba, así que esperemos no tener inconvenientes por eso. Claro, no, yo cuando vi el mensaje dije, me pareció raro, Sí. Lo alerté cuando tú me escribiste, digo, pero ¿cómo? Y me puse a buscar y digo, ay, sí, fue el cambio de horario en Chile hace 15 días. Pero claro. bueno, esperemos que no afecte mucho la audiencia y te pido disculpas por el No, inconveniente. al contrario, el horario es muchísimo mejor ahora que antes. Ah, perfecto. Perfecto, entonces salió bien. Bueno, entonces, de lo que entendí, ustedes pasan la presentación, yo les voy indicando simplemente cuándo cambiar. Exacto. Ashley, que está ayudándonos con eso, puso todas las presentaciones juntas para no perder tiempo con el cambio de presentadores. Perfecto. Y simplemente tienes que decir siguiente y ella pasa las diapositivas para no perder tiempo con el cambio, puso todo junto. Así que vamos a comenzar. Empiezo yo con una breve presentación y Gabriela presenta a los panelistas y luego tú eres la primera persona haciendo la presentación general. Perfecto, estupendo, Luciana, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Hablamos en unos 5 minutitos nuevamente. Listo, bye. Hola Andrés, veo que has llegado. Si quieres hablar para confirmar que el sistema de audio funciona bien. Hola Luciana, mientras tanto, ¿podemos hacer la prueba conmigo? Perfecto. Manolo, ¿cómo estás? Buen día. Todo bien, finalmente estoy aquí conectado, el número uno. Muy bien. Dime, me Pero todo dijo salió Ashley. Me dijo Ashley. Manolo ya está conectado. Cuando quieras, conéctate. Perfecto. Buenísimo que llegaste temprano y veo que tu internet funciona bien. Así que perfecto. Como le decía, Gabriela va a moderar y ella les va a ir dando la palabra a cada uno. Creo que tú eres el último en hablar. Sí, todo Haciendo bien. la presentación sobre defensores y Todo Ashley puso todas las presentaciones juntas, así que simplemente cuando hables tienes que decir siguiente cuando quieres que pase la diapositiva. Dale, Luciana, todo bien. Aquí me quedo, me pongo en silencio y nada, ya estoy pendiente de que arranquemos en unos 8 minutos, Cinco, creo más. 6 minutos en mi cosa. Perfecto.
Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos a este webinario. Ante todo, quiero pedir disculpas por las confusiones que hubieron por cambios de horarios, especialmente en Chile durante el último mes, que quizás generaron confusiones sobre el horario de esta conversación y algunas personas se conectaron antes del inicio, así que disculpa. Como les decía, bienvenidos a este webinario en el que tendremos la oportunidad de escuchar y conversar con expertos y expertos de la región que nos ayudarán a comprender el contenido y relevancia del recientemente adoptado Acuerdo de Escazú, el cual, como adelantamos en el título de esta conversación, es una herramienta sumamente valiosa para fortalecer la democracia ambiental y proteger a los y las defensoras ambientales. Mi nombre es Luciana Berkovich y yo trabajo junto al equipo de la Red Global de Empoderamiento Jurídico. Durante los siguientes 70 a 90 minutos, dependiendo de la cantidad de preguntas que recibamos de los participantes y la voluntad de participación, vamos a conversar sobre diversos aspectos de este acuerdo que, tal como profundizarán los expositores, tienen por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de tomas de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Para ello nos van a acompañar hoy varios colegas de la región que se encuentran directamente involucrados en los procesos de adopción, firma e implementación de este instrumento. Gabriela Burdiles, en representación de la organización FIMA de Chile y miembro de la Red Global de Empoderamiento Jurídico, tendrá el rol de moderadora de la conversación y luego presentará a cada uno de los expositores e invitados que tenemos en esta conversación. Junto a mí se encuentran mis colegas del equipo de la red, Ashley y Marta, quienes estarán en el detrás de escena tomando notas y recopilando todas sus preguntas. Antes de comenzar la discusión sobre el tema que nos convoca, tengo algunos comentarios generales. Ante todo, comentarles que esta conversación está siendo grabada y la compartiremos luego en nuestro sitio web. También quiero asegurarme de que todos pueden oír y utilizar el sistema de webinario. Ahora deberían estar viendo en el panel un panel de preguntas donde pueden escribir sus inquietudes y comentarios y comunicarse con nosotros. Si en el caso de que cuando los panelistas vayan hablando tengan alguna inquietud o duda o comentario general sobre lo que están diciendo, pueden escribirlos ahí y luego junto con Gabriela iniciaremos la conversación. Así que pueden ir escribiendo, no tienen que esperar a que terminen las presentaciones, pueden ir escribiendo a medida que los presentadores van hablando sus inquietudes y luego al finalizar cada uno de los panelistas la podrá responder. También hay un botón para levantar la mano en el caso de que en vez de escribir las preguntas quisieran comentar algo luego de las presentaciones, también puede levantar la mano y les podremos dar la voz al finalizar las presentaciones. Ahora, simplemente a modo de práctica, me gustaría que levanten la mano para saber si está funcionando bien el sistema y si lo han entendido cómo funciona. Ahí ya veo que varios lo han levantado muy bien. Ahora, si no quieren hablar, les pido que la apaguen, que bajen la mano. Ahora sí, por último, antes de ir a nuestro tema, quisiera tomarme unos pequeños minutos para presentarle a la Red Global de Empoderamiento Jurídico para aquellos que no nos conocen. La red es una comunidad que actualmente cuenta con más de 1.500 organizaciones y 5.000 personas de todo el mundo que están trabajando para avanzar en la justicia. Somos tanto activistas de derechos humanos, organizaciones de base, abogados, promotores y facilitadores jurídicos, y trabajamos en diversas regiones y disciplinas. Lo que nos une es que todos estamos trabajando para ayudar a las comunidades y especialmente a los grupos vulnerabilizados a conocer, usar y transformar el derecho. A través de la red nos encontramos para colaborar, incidir en políticas públicas y aprender unos de otros de nuestro trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? La principal forma en que los miembros de la red se conectan es a través de un foro de discusión online en el que discutimos nuestros problemas, compartimos ideas, soluciones, oportunidades, etcétera. Y también aprendemos unos de otros a través de webinarios como este, intercambios de aprendizaje en persona y otros eventos que realizamos. En este momento se encuentra abierta la convocatoria a un encuentro de aprendizajes que se va a realizar en octubre en Kenia sobre temas de identidad legal y derecho a la ciudadanía. Así que si conocen personas trabajando en esos temas, los invitamos a que compartan esta información.
Además tenemos una biblioteca online que actualmente cuenta con más de 1.500 recursos sobre empoderamiento jurídico, como materiales de capacitación, herramientas de monitoreo y evaluación, formularios de gestión de caso, investigación académica, etcétera. Entonces, en el caso de que estén buscando materiales para realizar talleres o para trabajar con comunidades en temas jurídicos, ahí pueden encontrar una gran variedad de materiales que pueden utilizar. También realizamos de modo bianualmente el Premio de Justicia de Base, que es una iniciativa para reconocer y celebrar el trabajo que miles de organizaciones realizan para mejorar el acceso a la justicia. En el pasado febrero hicimos la entrega del premio de la última versión y el año que viene estaremos lanzando la siguiente versión del premio. Por último, pero no menos importante, es el trabajo que hacemos en incidencia política. Juntos hacemos campañas en temas que nos afectan a nivel global, regional y también nacional o local. En el 2015 hemos realizado una campaña que contribuyó a asegurar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas incluyan un objetivo específico sobre el acceso a la justicia, que es el objetivo número 16. Y para lograr la implementación del mismo, en febrero de este año hemos lanzado la campaña global Justicia para Todos y Todas, la cual tiene por objetivo promover que se garantice el acceso a la justicia de modo equitativo para el 2030, abogando específicamente por fondos y protección para los defensores de justicia. En este sentido, entendemos que la firma y la ratificación y la implementación de este acuerdo del que estaremos conversando hoy, es una herramienta fundamental para proteger a los y las defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y por eso queríamos realizar este webinario para difundirlo y conversar con expertos sobre este tema. Si le interesan todos los elementos que fui comentando y quisieran unirse a la red, conversar con nosotros, los invito a visitar nuestra página web, que la pueden ver en pantalla. El sitio general está en inglés, pero luego dentro del sitio tenemos conversaciones específicas en español, y la idea es tener cada vez más conversaciones multilingües. También tenemos la posibilidad de traducir las conversaciones que hay. Si llegan a tener algún inconveniente para poder ingresar como miembros de la red, nos pueden escribir al equipo a community@namati.org y los ayudamos a resolverlos. Tenemos una guía para ser miembros de la red en español. Ahora sí, no le quito más tiempo a la conversación que nos convoca y le voy a dar la palabra a Gabriela Burdiles, que es quien va a moderar esta conversación. Así que, Gabriela, cuando quieras. Gracias, Luciana. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a Namati, a la Red Global de Empoderamiento Jurídico, por organizar este webinario. La verdad es que el tema de hoy día es un tema muy relevante para nuestra región. Vamos a hablar sobre el Acuerdo de Escazú, sobre los derechos de acceso, y considerando que es una herramienta para la democracia ambiental en América Latina y el Caribe. Hoy día tenemos cuatro presentadores. Que, como decía Luciana, han estado vinculados directamente con este proceso, por lo tanto va a ser muy interesante conocer su experiencia durante la negociación del tratado, el cual fue adoptado recientemente el 4 de marzo de este año. En primer lugar, vamos a contar con la presentación de Valeria Torres. Ella trabaja en la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL. Y nos va a comentar sobre justamente sobre las etapas, las distintas reuniones y cómo se fue dando el proceso de negociación del acuerdo regional sobre acceso a la información, la participación y la justicia. Luego, Andrea Sangüesa, que tuvo un rol muy relevante en este proceso, fue representante electa del público durante la negociación de este convenio. Va a comentar justamente sobre el proceso de participación del público en la negociación, cómo se fue organizando su participación y denomina su presentación como un actor clave en la negociación del convenio. Luego Andrés Napoli, que es abogado y director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina. También fue designado como representante del público en este proceso. Nos va a comentar los aspectos de acceso a la justicia que contiene este instrumento. Y por último, Manolo Morales, que es abogado y director ejecutivo de COLEX de Ecuador y que además forma parte de esta red latinoamericana de empoderamiento jurídico, va a comentarnos sobre la importancia y los alcances de este acuerdo para el trabajo que realizamos en las diferentes organizaciones y defensores ambientales en América Latina y el Caribe.
Y por último, vamos a concluir con algunas preguntas que, como dijo Luciana, es importante que las puedan ir escribiendo entonces en este chat. Entonces, sin más, damos el paso a Valeria para que, por favor, inicie su presentación. Valeria. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenos días a todas y todos. Me gustaría partir agradeciendo a los organizadores, ANAMATI, FIMA, ECOLEX, FARN y la Iniciativa de Acceso, la invitación a participar en este webinar sobre el recientemente adoptado Acuerdo de Escazú. Siguiente, por favor. ¿Me escuchan? Gracias. Bueno, como pueden ver en la lámina que tienen en sus pantallas, el acuerdo regional tiene sus orígenes el año 2012 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, cuando 10 países, 10 gobiernos de América Latina y el Caribe, bajo el liderazgo de Chile, impulsaron la declaración sobre la aplicación del principio 10, en la que reafirmaban su compromiso con los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, manifestaban su voluntad de explorar la viabilidad de avanzar hacia un instrumento regional que promoviera su cabal aplicación y solicitaban a la CEPAL que actuara como secretaría técnica. Como pueden ver ustedes ahí en la lámina, entre 2012 y 2014 se llevaron a cabo 4 reuniones de los puntos focales designados por los gobiernos de los países signatarios de esta declaración, en las que se aprobaron documentos fundacionales del proceso, como son el Plan de Acción de Guadalajara y la Visión de Lima. En su cuarta reunión, celebrada en noviembre del 2014, los países aprobaron la decisión de Santiago, con la cual dieron inicio a la negociación de un instrumento regional. Para ello se estableció un comité de negociación con participación significativa del público, como nos podrá contar más adelante Andrea Sangüesa, el que fue liderado por una mesa directiva compuesta por Chile y Costa Rica como copresidentes, y Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago como vicepresidentes. El comité de negociación se reunió en 9 ocasiones y en su novena reunión, el día 4 de marzo del 2018, adoptó el texto final de este acuerdo regional. Siguiente, por favor. Precisamente el día después de la adopción, el relator de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, en su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos, señalaba que este era uno de los tratados de derechos humanos más importante y uno de los tratados ambientales más importante de los últimos 20 años. Siguiente, por favor. Su afirmación tiene origen en el reconocimiento cada vez mayor de que los derechos de acceso constituyen una parte esencial de la relación medio ambiente y derechos humanos. El acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales produce políticas ambientales más transparentes y mejor informadas, lo que contribuye a la protección ambiental, que es a su vez un elemento clave para la realización de otros derechos humanos sustantivos, como el derecho humano a la vida, a la salud y a la alimentación. Es fruto de este reconocimiento que en las últimas décadas se han realizado avances significativos en el reconocimiento legal de los derechos de acceso en América Latina y el Caribe. En muchos casos, asimismo, la garantía de estos derechos ha abierto camino a través de decisiones judiciales que amplían y fortalecen la interpretación de las leyes que los resguardan. Siguiente, por favor. Pero no obstante los progresos que hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas en la región, y tal y como reconocieran los países signatarios de la declaración de 2012 que dio inicio a este proceso, América Latina y el Caribe aún enfrenta desafíos para la implementación cabal de estos derechos, los que requieren de una acción mucho más concertada, proactiva y eficaz de las naciones. A pesar de los significativos avances registrados en las últimas décadas, en muchos países la legislación para facilitar la aplicación cabal del principio 10 aún no está completamente desarrollada o encuentra dificultades de implementación. Persisten desafíos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos de acceso como un instrumento eficaz para empoderar a la sociedad y en particular a los sectores tradicionalmente marginados de la toma de decisiones en materia ambiental. Una preocupación adicional en la región es la necesidad urgente de proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Tal y como ha mencionado el relator de derechos humanos, sin la presencia y dedicación de estas personas, la protección del medio ambiente y de los derechos que de ellos dependen no sería posible. No obstante lo anterior, diversos informes ubican a América Latina como la región del mundo que representa el mayor riesgo para las personas defensoras de los derechos al territorio, al medio ambiente y de los relacionados con el acceso a la tierra. Tanto los relatores especiales de las Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han llamado a los estados a adoptar medidas para la protección a personas defensoras de derechos humanos del medio ambiente, la tierra y el territorio, poniendo especial atención en la prevención, en garantizar su seguridad y en la investigación de ataques en su contra, de modo tal que puedan seguir desempeñando su labor sin temor ni represalias. Siguiente, por favor. Todos estos desafíos son los que configuran el texto del acuerdo regional. En la lámina que tienen ustedes en estos momentos en pantalla, pueden ver un resumen de la estructura del acuerdo y de sus ejes claves. Como pueden apreciar, el acuerdo tiene una parte operativa, ¿verdad?, que incluye disposiciones generales que aplican para todos los derechos y luego cuatro pilares que abordan disposiciones específicas a los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación en proceso de tomas de decisiones ambientales, al acceso a la justicia y a los defensores de derechos humanos ambientales. Y luego tiene una parte donde se abordan la estructura, la arquitectura institucional de este convenio. Siguiente, por favor. No voy a entrar en el detalle de las disposiciones y obligaciones porque entiendo que esos temas serán abordados por los siguientes panelistas, pero brevemente algunos elementos centrales. El acuerdo incluye un reconocimiento explícito del vínculo derechos humanos y medio ambiente. Su foco son los grupos en situación de vulnerabilidad. Incluye medidas afirmativas concretas en cada uno de los derechos y busca superar barreras para acceder a los tres derechos y que todas y todos puedan ejercer los mismos en condiciones de igualdad y no discriminación. Es así expresión tangible del objetivo último de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás. El acuerdo establece obligaciones de los estados con sus sociedades fundamentalmente, pero también obligaciones entre estados en materia de cooperación y fortalecimiento de capacidades, creando un estándar común para la implementación. Es el primer tratado vinculante en el mundo en proteger defensores ambientales y su foco está puesto en el fortalecimiento de capacidades y la cooperación. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los siguientes pasos en el acuerdo de Escazú? Como bien mencionaba Gabriela, este fue adoptado el 4 de marzo del 2018 en Escazú, en Costa Rica, y como acordaron los países y quedó establecido en el texto, en su artículo 21, el acuerdo se abrirá a la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe en un evento especial organizado para ello, coincidiendo con el segmento de alto nivel en la Asamblea General el 27 de septiembre del 2018. A partir de ese momento también se podrá ratificar hasta el 26 de septiembre del 2020, es decir, un procedimiento doble, ¿verdad?, de firma y ratificación. Como en cualquier tratado internacional, además de firmarlo, cada país debe iniciar su proceso nacional para ratificar el acuerdo y vincularse formalmente con el mismo. Los procedimientos oficiales para ello varían según los requisitos legislativos nacionales de cada estado. Según el párrafo 1 del artículo 21 del acuerdo, este quedará abierto a la firma por un periodo definido que va del 27 de septiembre del 2018 al 26 de septiembre del 2020. Aquellos países que no lo firmen en ese periodo podrán, a partir del 27 de septiembre del 2020, adherirse a él, ¿verdad? Paso único de firma y ratificación junta.
Y tal y como se señala en el artículo 22 del acuerdo, este entrará en vigor 90 días después de que sea depositado el undécimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Siguiente, por favor. En el ínterim, entre la apertura para la firma y la primera conferencia de las partes, en el acta final del comité de negociación, se estableció que los países que integraron la mesa directiva del comité continuarán liderando y conduciendo los trabajos necesarios, contando con los países signatarios, la significativa participación del público y el apoyo de la CEPAL como secretaría técnica. Es importante asimismo señalar que se estableció que se mantendrán las modalidades de participación del público en lo que sea aplicable. En el artículo 15 del acuerdo se establece además que el secretario ejecutivo de la CEPAL convocará la primera reunión de las conferencias de las partes a más tardar un año después de la entrada en vigor del acuerdo. Y en lo sucesivo, se celebrarán reuniones ordinarias de la conferencia de las partes a intervalos regulares que decida la propia conferencia. Siguiente, por favor. Toda la información del acuerdo está disponible en la dirección web que están viendo en este minuto en su pantalla. La información está disponible en español, en inglés y también en portugués. Yo los invito a revisar esa información y también a registrarse en el mecanismo público regional que está indicado con una flecha roja para recibir proactivamente información sobre este acuerdo. Siguiente, por favor. Y los textos auténticos del acuerdo pueden consultarse tanto en la página del acuerdo como en el observatorio del principio 10 de la CEPAL. Y aprovecho la oportunidad para invitarles a conocer y utilizar el observatorio del principio 10, que esperamos contribuya a apoyar a los países en sus procesos internos para la pronta entrada en vigor del acuerdo de Escazú. El observatorio pone a disposición pública referencias destacadas sobre los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, contenidas en tratados internacionales de los que los estados de la región son parte, así como en leyes, políticas, planes y estrategias, e incluye además jurisprudencia relevante sobre la materia. Muchísimas gracias. Quedo hasta aquí y atenta a las preguntas que me puedan realizar al final de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, por tu presentación. Entonces, ahora vamos a la presentación de Andrea Sangüesa. Andrea, ¿nos escuchas? ¿Aló? Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, Andrea, se escucha bien. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los organizadores. Yo fui una de las personas que se confundió con la hora, así que voy a avanzar rápido. Muchas gracias por la invitación. Lo que me pidieron contarles un poco cómo el público, que en este proceso se ha llamado el público, pero quiere decir la sociedad civil, esta es una palabra que nos pareció en su momento, este concepto que podía ser el concepto más amplio posible, y por eso es que utilizamos este concepto, porque, quiero explicar brevemente, fuimos un actor clave en la negociación de Escazú. La siguiente, por favor. Bueno, lo primero que es interesante y muy importante destacar es que esta iniciativa de llevar adelante una negociación para un convenio sobre información, participación y justicia en asuntos ambientales fue una iniciativa que surgió desde la sociedad civil. Existe una red que se llama la Iniciativa de Acceso, que sus siglas TAI, como más bien se conoce, y que trabaja hace cerca de 18 años por la implementación de este principio 10.
para la cumbre Río Más 20, como iniciativa de acceso decidimos lanzar una campaña que se llamó las 3D o las 3 demandas, buscando obtener resultados concretos de la cumbre de Río el 2012. Una de las demandas de estas tres era precisamente que cada región del mundo iniciara un proceso para tener un convenio vinculante sobre el principio 10. Recordar que la región de Europa comenzó la negociación de un convenio vinculante sobre el principio 10 el año 92, es decir, 20 años antes que nosotros, y se conoce como el convenio de Aarhus. Por lo tanto, en el momento que como iniciativa de acceso lanzamos esta iniciativa, ya contábamos con un antecedente muy importante de una región del mundo que había logrado sacar adelante este convenio. Bueno, y luego los socios visitamos a nuestros gobiernos, en ese caso también al gobierno de Chile, y el gobierno de Chile, tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la Cancillería, aceptaron el desafío de intentar impulsar este proceso. Por lo tanto, ahí se firma una, sacan una declaración, la cual fue firmada por 10 países como un resultado concreto, Río Más 20, y así fue como se inició el proceso de negociación del convenio. La siguiente, por favor. Entonces, esto es lo que le estaba diciendo, los 10 gobiernos que firmaron, ustedes los pueden ver ahí, la declaración también decía que se le solicitaba a la Secretaría Técnica, perdón, se le está a la CEPAL, ejercer el rol de Secretaría Técnica del proceso, quien ha tenido un clave rol a lo largo de estos años. Durante los tres primeros años hubo una fase preparatoria de convocar a más gobiernos, de dar a conocer este proceso y de preparar una serie de documentos base para la negociación. Y la negociación comenzó el 2015, terminó el 2018, y como ya le explicaba Valeria, el 4 de marzo de este año, 24 países adoptan este convenio en San José de Costa Rica. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo fueron las modalidades de participación del público? En primer lugar, público, bajo este concepto, bajo este convenio, se entiende como cualquier persona natural o jurídica, con lucro, sin lucro, y todas aquellas asociaciones comunitarias también. Entonces, como pueden ver, es un concepto muy amplio, porque el espíritu era que cualquier persona, de nuevo, natural o jurídica, etcétera, pudiera involucrarse en este proceso. En abril de 2013, es decir, bastante temprano en el proceso, se adoptaron las modalidades de participación del público. Y estas modalidades fueron las que permitieron que nosotros, el público que hemos participado, además de tener la posibilidad de, por supuesto, enviar documentos y hacer lobby con los países a nivel nacional y en las reuniones, la gran diferencia que marcó estas modalidades es que tuvimos la participación de intervenir en las reuniones y no solo escuchar. Por lo tanto, el público, sus representantes y los gobiernos teníamos el mismo derecho para solicitar la palabra, la duración de aquella intervención que hiciéramos también. Por supuesto, como público nos organizamos de forma de ser estratégicos en las veces que tomábamos la palabra y cuál era el mensaje que íbamos diciendo. Detrás de esa toma de palabra de alguno de nosotros había mucho trabajo preparatorio de los énfasis que decir en nuestras propuestas. Y por supuesto también tener la capacidad de reaccionar ahí mismo frente a comentarios más bien conservadores o por otro lado progresistas que tuvieran los gobiernos en ese sentido para criticarlos constructivamente o para apoyar a aquellos gobiernos que estábamos de acuerdo con su planteamiento. La siguiente, por favor. Y luego también un hito muy importante en este proceso y que también ha marcado una diferencia con otras negociaciones internacionales es que hubo elecciones de representantes del público. La CEPAL tiene un mecanismo que se llama Mecanismo Público Regional, donde están todos los interesados inscritos. Ese fue, lo podemos decir, el padrón electoral, fueron las personas que votaron a través de un sistema electrónico que organizó la CEPAL. Hubo una serie de candidatos, cerca de 19 candidatos, y ahí están las personas que fueron elegidas, Daniel Andrade Jamaica, ustedes pueden ver el resto de estos nombres, y estas personas hemos sido claves en organizar a otras organizaciones, en sumar a otras organizaciones para poder ser lo más efectivos, estratégicos y sustantivos en nuestra incidencia.
No puedo dejar de mencionar, y lamento no haber puesto una lámina, de todas aquellas organizaciones que, además de los representantes, hemos trabajado en forma conjunta. Somos cerca de 20 organizaciones en 16 países, y también como un producto muy importante estas negociaciones, que hoy día contamos con una red que sabe trabajar en conjunto, que nos tenemos confianza y que somos expertos en los distintos temas, por lo tanto fácilmente podemos organizar estrategias para funcionar, y es así como queremos seguir funcionando para ahora buscar la firma, la ratificación y empezar a preparar la primera conferencia de las partes. Así que desde ya todos aquellos interesados, por favor contactarnos, porque necesitamos crecer y tener más organizaciones que vean el beneficio de este convenio y de iniciar este proceso de mediano plazo, un proceso político, para que esperamos en unos pocos años comenzar a ver los frutos cuando este convenio comience su implementación. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Entendemos que ahora tienes que ir a otra reunión, así que, de verdad, muchas gracias por participar. Destacar también esta presentación, la importancia de cómo se organizó el público en torno a la negociación de este acuerdo, que la verdad es que es una experiencia inédita, sobre todo en la región y en materia de derecho internacional. Generalmente estas negociaciones se dan a puertas cerradas de la sociedad civil y no se permite que las organizaciones puedan aportar con insumos y levantar, pedir la palabra en las sesiones, y esto fue de manera completamente abierta al público. Entonces destacamos esa experiencia. Ahora vamos a tener la presentación de Andrés Napoli. Quisiera de todas maneras aclarar que, como dijo Valeria, este es un tratado que aborda tres pilares, que son los derechos de acceso, el derecho a la información, el acceso a la participación y a la justicia. Los tres son igualmente importantes, son interdependientes. Pero en esta presentación, en este webinario, nos queremos centrar en dos disposiciones, que son el acceso a la justicia y las disposiciones sobre protección de defensores ambientales, que son dos partes muy importantes que tiene este acuerdo y que creemos que tiene una importancia para la red global de empoderamiento jurídico y para la red latinoamericana de empoderamiento jurídico. Entonces, Andrés, por favor, si puedes hacer tu presentación. ¿Y qué tal? Muy buenos días a todos y todas. No sé si me escuchan, si por favor me confirman. Hola, ¿me escuchan ahí, por favor? Muy bien. Bueno, muchas gracias a los organizadores. Voy a ahorrar el nombre de los organizadores. Y decir que, bueno, estamos muy complacidos de poder participar en el día de hoy. Vamos a la siguiente, por favor. Como se sabe, el acceso a la justicia en el principio 10 es uno de los elementos centrales. Las tres patas de los accesos son el acceso a la información pública, la participación y el acceso a la justicia, que es ese último párrafo que tenemos allí, en donde se establece que deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. Así que este es un elemento central del principio 10, un elemento central del acuerdo. Vamos a la siguiente. Este proceso ha sido posible, bueno, gracias a la participación del público. Yo quiero en este punto destacar fundamentalmente el rol que le ha cabido a alguno de los participantes, en particular a quien es hoy nuestra coordinadora de este encuentro, a Gabriela Burdiles y a Nicole Mohamed de Trinidad y Tobago, quienes han sido, yo diría, los artífices de lo que hoy está escrito en ese proceso, con quien tuve el gusto de colaborar y participar muy, muy cercanamente. Así que creo que es importante saber que mucho de las cuestiones que están en las palabras y el texto depende de su trabajo. Este proceso yo lo llamo el acuerdo en la parte de justicia, yo lo llamo la construcción del debido proceso ambiental. ¿Por qué? Porque tiene garantías para el acceso a la justicia, tiene vías para acceder a la justicia junto con órganos y procedimientos especiales, tiene medidas para facilitar ese acceso a la justicia y acciones específicas que los gobiernos tienen que realizar para fortalecer este derecho. Vamos a la siguiente. Si vemos la idea de la garantía para acceder a la justicia, el capítulo de acceso a la justicia nos establece lo que son las vías de acceso. ¿Qué quiere decir esto?
lo que está planteando es que cada parte, en este, cada una de las partes que suscriba este acuerdo, va a garantizar el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales específicamente para tres cuestiones. Primero, deberá asegurar en el marco de su legislación accesos a instancias judiciales y administrativas, ¿para qué? Para poder impugnar, para poder recurrir en cuanto al fondo y al procedimiento, en primer lugar, cualquier decisión relacionada con la denegación del acceso a la justicia. En segundo lugar, cualquier decisión, acción o omisión que tenga que ver con la participación pública y que dificulte la participación pública. Y en tercer lugar, y lo que es lo más importante, toda decisión que pueda afectar el ambiente de manera adversa o contravenir normas jurídicas relacionadas con el ambiente. Como vemos acá, hay un panorama de acceso a la justicia realmente amplio, muy importante, que no solamente lo vincula con el acceso a la información y la participación, o las imposibilidades que las personas o los grupos de personas tengan para acceder a la a información o participación, sino también en el caso de la afectación del derecho a gozar de un ambiente sano, que como todos sabemos, se relaciona además con una multiplicidad de derechos como la calidad de vida, la salud, etcétera, etcétera. Es por eso tan importante esta idea del acuerdo en la parte de acceso a la justicia. Vamos a la siguiente. En la siguiente vamos a encontrar lo que llamamos los órganos y los procedimientos. Esto es lo que es verdaderamente la construcción de un debido proceso ambiental. En cuanto a los órganos, cada parte deberán promover la realización de tener órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental. Esto nos lleva a ese debate famoso sobre la necesidad de tener tribunales ambientales, tribunales especiales, fiscalías especiales, defensorías especiales. Nosotros creemos que el texto de este acuerdo va a promover y va a ser un vehículo catalizador y acelerador de todos estos procesos tan necesarios para poder garantizar debidamente el acceso a la justicia. ¿Por qué? En temas ambientales. ¿Por qué? Porque el acceso a la justicia en temas ambientales son procesos complejos, procesos que no son equivalentes a los procesos ordinarios que se tramitan habitualmente en tribunales, sino que necesitan procedimientos especiales. Por eso en esta segunda parte de la filmina vamos a ver ahí cuáles son esos procedimientos. Y vamos a tener, por ejemplo, en primer lugar, procedimientos efectivos y oportunos, sin costos prohibitivos para acceder a la justicia. Esto es muy importante porque que nos lleva en una dirección de conseguir, digamos, procesos que realmente busquen la eficacia. Una legitimación activa amplia en defensa del ambiente. Esto es otro elemento central para la defensa del ambiente. La posibilidad de cualquier persona, cualquier afectado, pueda legitimarse o pueda interponer acciones. La posibilidad de disponer medidas cautelares. Sabemos que la mejor de las defensas para el ambiente es siempre la medida preventiva, y las medidas cautelares son centrales para eso. También la posibilidad de facilitar la producción de pruebas, en este sentido, pruebas que tengan que ver con el daño ambiental, y cuando correspondan, vean el detalle que tiene el acuerdo, invertir la carga de la prueba o utilizar los procedimientos de cargas probatorias dinámicas, es decir, que las pruebas al proceso la aporte aquel que esté en mejor condición de tener la prueba. Además, mecanismos efectivos para el cumplimiento de la sentencia. En este sentido, sabemos que lo más importante del acceso a la justicia no es la posibilidad de iniciar una causa, sino de tener un efectivo cumplimiento de la sentencia. En verdad, decimos que los procesos ambientales se inician con la ejecución de la sentencia. Y al final, por supuesto, mecanismos de reparación, de restitución, de restauración, de compensación, de pago de sanciones económicas, etcétera, etcétera, que tiene que ver con cuestiones muy vinculadas a qué hacer como para recomponer el daño ambiental. Y este elemento ha ingresado allí. Ya en el último minuto me quedo con las dos últimas filminas, pasamos a la siguiente. El texto del acuerdo también establece mecanismos para facilitar el acceso a la justicia y como vamos a ver, como hemos dicho, ya lo ha dicho Valeria, claramente busca la defensa de defensores ambientales, pero también la posibilidad de establecer medidas para eliminar o para reducir barreras en el ejercicio de acceso a la justicia, que son tantas y que son múltiples, y muchas tienen que ver con lo que hablamos antes en cuanto a los procedimientos. Medidas para divulgar el derecho de acceso a la justicia, para establecer procedimientos efectivos, mecanismos para sistematizar las decisiones judiciales, que se conozcan esas decisiones judiciales y también administrativas, el uso de idiomas para aquellos que puedan o tengan idiomas distintos en diversos países, y esto es muy importante para quienes trabajan con comunidades originarias. Vamos a la última filmina, por favor.
Y además, por supuesto, el acuerdo en la parte de acceso a la justicia establece especiales medidas de protección para el grupo de personas. Creo que esto va a ser ya parte de la próxima intervención. Y ahí termina ya mis 7 minutos. La obligación para fundar las decisiones por escritos y promover mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Creo que el elemento que nos brinda el acuerdo en el acceso a la justicia es, yo creo, realmente un cambio de paradigma muy importante, tanto a nivel internacional, y que va a facilitar muchísimo y proporcionar muchísimos elementos para la defensa del ambiente y la defensa de los derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu puntualidad, por mantenerte en el tiempo, por tu presentación muy interesante. Sí, destacar esta preocupación que es transversal durante el instrumento, que es el de proteger a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, que justamente en el pilar de acceso a la justicia es muy claro en el establecer mecanismos para derribar esas barreras que impiden a estos grupos acceder a la justicia. Por ejemplo, estableciendo mecanismos de asistencia jurídica gratuita, que es algo que en el caso del acceso a la justicia es esencial. No. Entonces, ahora vamos con la presentación de Manolo Morales, de COLEX, que va a hablar sobre la importancia del acuerdo para los defensores ambientales. Manolo, por favor. Gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente. Listo, bien. Me congratulo de ser parte de NAMATI, de esta red de empoderamiento de justicia, y poder organizar este tipo de eventos que creo que son fundamentales para, por un lado, actualizar procesos que la sociedad civil necesita conocer, pero por otro lado también ofrecer un espacio de reflexión para los temas que nos interesan a todos. Voy a abordar este aspecto sobre la importancia del acuerdo de Escazú para los defensores ambientales en América Latina, siendo uno de los temas claves para la región por todo lo que nosotros conocemos en términos de ejercicio de derechos en América Latina y el Caribe. Siguiente, por favor. Bien, como ya se ha hablado por los otros panelistas, creo que aquí sobre todo estamos hablando de una triada de derechos relativos al acceso a la información pública, los de participación ciudadana y el tema de justicia en asuntos ambientales. Y esto creo que es importante pensando sobre todo en temas de justicia en asuntos ambientales, que nos lleva al tema de defensores ambientales, porque permite la reactivación de herramientas y mecanismos para reconocer y garantizar el derecho a un ambiente sano. Creo que desde hace aproximadamente unos 35 años en la región estamos hablando de derechos a un ambiente sano. Sin embargo, los mecanismos, los dispositivos legales e institucionales se han ido desarrollando de a poco y en muchos casos hemos sentido que no han sido suficientes como para hacer efectivo este derecho, ¿no? Países como Ecuador, Bolivia, que hemos reconocido los derechos de la naturaleza, sin embargo, sigue siendo todavía un tema que en la práctica necesita efectivizarse, y creo que es por una ausencia de herramientas en muchos casos. Y creo que Escazú se convierte justamente en un nuevo elemento que va a dotar de herramientas a los países para poder lograr la aplicación de este derecho. Creo que un tema clave del proceso, como lo han mencionado ya, ha sido las discusiones y la participación activa del público en este proceso, y eso llevó a incorporar de manera importante el tema de los defensores ambientales, que es realmente un tema inédito a nivel global, a nivel mundial, porque se habla mucho del tema, pero a nivel de normativa nacional y de los países mismos y de las regiones mismas, ha sido complicado ponerse de acuerdo sobre este tipo de temas, y sin embargo Escazú lo logra. Siguiente, por favor. Creo que la trascendencia de este acuerdo entonces está justamente en eso, ¿no? En que incorpora este tema, esta temática o esta problemática de la situación de indefensión de los defensores ambientales y, por tanto, ciertas garantías que van a permitir un ámbito, un entorno de trabajo más seguro para defensores ambientales, y lo hace a través de un acuerdo que es vinculante o que va a ser vinculante una vez que los países
mínimos que se requiere para la entrada en vigor lo firmen, y entonces va a ser una herramienta que la vamos a poder invocar y la vamos a poder utilizar. También creo que es importante resaltar que esto constituye un hito, constituye un aporte fundamental en la construcción de una democracia ambiental en la región, porque va a permitir, como decía, un entorno mucho más adecuado para el tema. Por otro lado, creo que también el tema de la participación de la sociedad civil, que es un tema clave, ¿no? Si bien desde 1992, con la Agenda 21 y otros instrumentos que se suscribieron en Río de Janeiro, se habló mucho de la necesidad de la participación de la sociedad civil o de los grupos mayores, como se decía en ese momento, de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales, creo que también ha pasado por un proceso de debilitamiento esta participación. En muchos casos se institucionalizó la participación, por tanto, los representantes de la sociedad civil tenían que pasar por un filtro y llegar a ser casi como funcionarios públicos que representaban la participación o la voz de la sociedad civil en las decisiones ambientales. O por otro lado, las defensorías públicas o las defensorías del pueblo se convertían en estas voces de la sociedad civil. Y en muy pocos casos y en muy pocos países, la sociedad civil tuvo la posibilidad de incidir de manera directa a través de consejos, a través de comités, donde participaba sector público, privado y sociedad civil en las decisiones ambientales. Y creo que Escazú reactiva esa discusión de la necesidad de una participación directa, pero no a través de mecanismos de la institucionalidad pública, sino de una manera distinta, alternativa, desde la sociedad civil en la toma de decisiones. Siguiente. Otro elemento, entonces, es que si bien el acuerdo de Escazú está basado en el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente, creo que consagra un tema fundamental, que es este de los defensores de derechos humanos, en particular de los en asuntos ambientales, buscando y propendiendo a que las partes, como llaman estos acuerdos a nivel del sistema de Naciones Unidas, que se refiere a los países, generen condiciones de seguridad y propicien un entorno favorable para el ejercicio del derecho a la resistencia o del derecho a defender temas de interés público ambiental, ¿no? Y creo que esto es fundamental. Y otro elemento trascendente que creo que no hay que perderle de vista en la comprensión y en el análisis del alcance de Escazú es lo relativo a que va a ser una herramienta que nos va a permitir investigar, esclarecer hechos y circunstancias que han afectado a los defensores o afectan o afectarán a los defensores ambientales. Temas de homicidios, temas de crímenes, temas de desapariciones, que ha sido una tónica que ha afectado a defensores ambientales. Creo que Escazú, una vez aprobado, va a ser una herramienta que tiene que obligar a los países a desarrollar comisiones de investigación, comisiones de la verdad, etcétera, una institucionalidad y unas plataformas que permitan esclarecer estos aspectos que han ocurrido con defensores ambientales, porque creo que eso es parte fundamental del acuerdo. Temas como o hechos lamentables como el de Berta Cáceres y otro en Honduras y otros, creo que son fundamentales, que necesitamos conocer todo realmente lo que pasó y que se indiquen las responsabilidades del caso y los estados y los particulares que hayan participado en no solamente en ese caso, sino en los otros que han sucedido en la región, pues asuman las responsabilidades. Siguiente, por favor. Ya entonces, en cuanto a la protección misma de los defensores ambientales que consta a lo largo del acuerdo, básicamente creo que tenemos, sobre todo en el artículo 9, sin embargo, hay algunos otros elementos que ayudan a esta comprensión. Yo creo que el objetivo del acuerdo mismo, que está en garantizar la ejecución y el respeto pleno de estos derechos que son, entre ellos, el tema de acceso a la justicia en asuntos ambientales, es lo fundamental para el tema. Vamos a la siguiente. Lo relativo también a la participación, como decía antes, en el proceso de toma de decisiones ambientales que está en el artículo 7, creo que es fundamental. Es un tema que hay que recuperarlo en la región. La participación tiene que ser abierta e inclusiva. Tenemos que cuestionar cuando se pretenda institucionalizar
revisar los temas de participación. Creo que se deben generar mecanismos alternativos de participación. Y las instancias ambientales en la región tienen muchas líneas y muchos canales, y hay que seguir insistiendo que esa es la línea de participación. También en materia de justicia ambiental es fundamental, porque se trata justamente de garantizar el debido proceso en todos los temas relativos a materia ambiental. Recordemos que en materia ambiental los temas de justicia no solamente son a nivel judicial propiamente dicho, sino que hay otras instancias, ¿no?, a nivel constitucional y a nivel administrativo, que en la mayoría de países se resuelve. Por tanto, esta disposición, esta artículo 8 de Escazú, es justamente abierto a todas esas líneas de justicia en materia ambiental. Siguiente. Y creo que llegamos al artículo 9, que es el meollo del tema nuestro en términos de defensa o protección a defensores ambientales. Y creo que aquí hay tres elementos claves, ¿no?, que se está proponiendo. Lo uno es que los países garanticen un ambiente seguro y propicio para los defensores que van a ejercer justamente su derecho a la defensa de temas de interés público, ¿no?, para que puedan actuar sin amenazas, sin restricciones y sin estos ambientes de inseguridad en los que se han visto envueltos. Creo que esto debería, a partir de este numeral 1, se deben generar una serie de herramientas en los países para hacer efectivo esto. Por otro lado, también creo que el tema de que cada país deberá tomar medidas para justamente garantizar el tema de los defensores en un entorno más amplio, más global, ¿no?, como relacionado al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de opinión y expresión, y a todos los otros derechos que son concomitantes al ejercicio de la defensa del ambiente. Creo que es básico justamente, y que tiene que adaptarse además ahora a los sistemas legales de cada uno de los países. Y también lo relativo a que se hagan efectivas las medidas apropiadas para poder dar este auxilio, este apoyo a defensores que están sufriendo este tipo de medidas, de ataques, de amenazas o intimidaciones, justamente para que puedan hacer su trabajo en términos de la democracia, ¿no? La mayoría de nuestros países garantizan el derecho al libre pensamiento, el derecho a la resistencia, y creo que eso es justamente parte del ejercicio de los defensores ambientales. Siguiente. Bien, yo creo que los siguientes pasos son claros. Primero, creo que todos tenemos aquí en adelante el trabajo de insistir en nuestros países y en la región, el proceso de la firma y para que se llegue a la aprobación y a la puesta en vigor, digamos, sobre todo del acuerdo, por un lado, y luego estar pendientes de lo que establece el mismo artículo 10 del acuerdo de Escazú, ¿no?, que es todo este proceso interno que deberá suceder en cada uno de los países para desarrollar las capacidades respecto de este acuerdo con los operadores de justicia, con la opinión pública, con los medios de comunicación en general, para sensibilizar sobre estos temas vinculados a los tres derechos que regula este acuerdo. Y por otro lado, creo que para terminar es bueno mencionar que este acuerdo, además de generar todo este precedente a nivel global, es importante porque ha sido construido desde y para la región, ¿no? Y eso es importante porque creo que va a ser un pilar fundamental en la construcción de la democracia ambiental. Creo que eso es todo, me parece, si es que pasamos a la siguiente. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Manolo, por tu presentación. Me gustó mucho esa conclusión, desde un instrumento realizado desde y para la región, efectivamente, y la necesidad entonces de avanzar en esos pasos internos de cada país para construir las capacidades para poder implementar este instrumento. Ya veo que hay algunas preguntas. A ver. Aquí Tomás Severino, de México, que también ha estado involucrado en este proceso, así que gracias, Tomás, por tus preguntas. Pregunta a Valeria Torres: ¿qué se espera para que suceda en el periodo interín? Que algo mencionaba Valeria en sus últimas diapositivas de su presentación, pero sería bueno profundizar en eso, Valeria. Muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias a Tomás
por la pregunta que me parece muy relevante y un saludo cordial a los colegas de México. Bueno, terminada la negociación, sin duda que comienza una parte que es muchísimo más importante y que corresponde a la implementación. Y en ese contexto, en el ínterim, las tareas principales corresponderán a lo que es la preparación de la primera conferencia de las partes. Eso incluye, por ejemplo, el reglamento mismo de la conferencia de las partes, la constitución del fondo para la aplicación del acuerdo, que son elementos que están contemplados en el texto del acuerdo, y también, por supuesto, las reglas de procedimiento del comité de apoyo a la aplicación y al cumplimiento que se establece en el artículo 18 del acuerdo, incluyendo la participación del público en él. Esos son temas centrales que deberán abordar darse, por supuesto, en carácter borrador, pero para que puedan ser acordados por las partes en su primera conferencia. Eso, muchas gracias. Valeria, hay otra pregunta de Tomás también para Andrés Napoli, que consulta ¿Cuáles son los desafíos regionales para poder instrumentar en los poderes judiciales nacionales en la práctica en el futuro? Bueno, muchas gracias, Tomás, por tu pregunta. Sin duda, una pregunta interesante y desafiante, porque estamos hablando de que generalmente este tipo de acuerdos tiene fundamentalmente como destino los poderes ejecutivos de los países. Y en este caso va a involucrar un poder, digamos, que no está generalmente incorporado en estos acuerdos como el Poder Judicial. Yo creo que si seguimos un poco la lógica propia del mismo instrumento, una primera parte tiene que ver con la difusión, la concientización y el fortalecimiento de capacidades. Es necesario que el Poder Judicial de los distintos países se entere que existe esto, que forma parte de este proceso, una cláusula de acceso a la justicia muy específica, trabajar con ellos en tratar de vincular cuáles son las decisiones que se van adoptando en relación con los temas que plantea el propio instrumento, y después, por supuesto, hacer un trabajo conformado también para modificar las normativas de los países. Sepamos que hay países que prácticamente no tienen cláusulas de acceso a la justicia y que van a tener a partir de este acuerdo una puerta muy abierta para lograrlo, y en otros países donde ya existe una evolución en este sentido, en donde existen procedimientos o sentencias judiciales que permiten el acceso a la justicia, lograr una efectiva implementación de esa sentencia. Vale decir que hay un camino que se inicia sin lugar a duda por el fortalecimiento de capacidades, y que me parece que es el primer camino a recorrer, además de integrar al Poder Judicial a un trabajo más directo con el acuerdo. Gracias, Andrés. Hay otra consulta de Claudia Concha. Me parece que es para Manolo. Para Manolo Morales, que se refirió respecto a los defensores ambientales, perdón. Y su consulta es, ¿por qué no se menciona explícitamente en el instrumento la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas? Si es que muchos de los defensores ambientales son justamente líderes indígenas. Manolo, no sé si quieres abordar, si puedes abordar esa pregunta, si no te podemos ayudar acá. Yo creo que, como bien lo señala el acuerdo, en sus artículos iniciales, esta cobertura y la vigencia, digamos, es para todo el público, para toda la sociedad en su conjunto, para toda la población de la región, y eso incluye, digamos, todo tipo de defensores, y yo estoy de acuerdo que principalmente los defensores han provenido de comunidades indígenas, afrodescendientes, de comunidades campesinas, principalmente, ¿no? Y que han sido los que principalmente también han recibido los impactos, las amenazas, el poder de los estados, ¿no?, sobre ellos. Entonces yo creo que si bien no hay una mención específica, pero sí creo que tiene una cobertura para todos, y de hecho Escazú lo reconoce así. Habla de las comunidades indígenas en general, habla de las comunidades en general, y creo que ahí está involucrado todos estos ámbitos
que además tienen denominaciones distintas en cada uno de los países, ¿no? Comunidades indígenas, comunidades nativas, comunidades originarias. Entonces creo que en general está cubierto y orientado de manera específica a ellos, ¿no? Sin embargo, claro, al tratarse de un instrumento regional, tiene que usar términos promedio que de alguna manera cobijen a todos. Entonces, ese es el sentido del acuerdo, pero obviamente las comunidades están protegidas y los defensores de comunidades están involucrados en esta protección. Gracias, Manolo. Otra pregunta de Juan Aus, pregunta para todos los panelistas, ¿hasta qué punto Escazú puede ser relevante como fuente subsidiaria del derecho para los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Para el que quiera responder, Andrés, Valeria o Manolo. Valeria, tal vez tú puedes comentarnos cuál es la visión de CEPAL en esto. Me parece que sin duda que la expectativa que tiene el acuerdo regional y que sin duda está establecido en sus disposiciones generales, ¿verdad?, es que permita el desarrollo de medidas legislativas, reglamentarias, administrativas o de otro tipo para garantizar la implementación efectiva del acuerdo en América Latina y el Caribe. Y desde ese punto de vista, por supuesto, que generará nuevos desarrollos que irán de la mano de aquellos del ámbito interamericano, así que me parece que conversan y sin duda es la expectativa que tiene este acuerdo. Gracias, Valeria. Hay otra consulta de Felipe Lizana, que pregunta, me parece, para Andrés Napoli, porque es un tema de acceso a la justicia, respecto a los procedimientos ambientales y sus costos. Pregunta si es que se definió o se negoció en algún momento que constituirá un costo prohibitivo. Por ejemplo, señala en el Reino Unido, por aplicación del convenio de Aarhus, se estableció un límite para los costos de los procedimientos. Andrés. Sí, muy interesante la pregunta. Llevó mucho tiempo conformar o intentar promover la cuestión de los costos dentro del texto. Sabemos que existen dos sistemas que son bien distintos en términos de acceso a la justicia. Uno es el sistema, digamos, que deviene del derecho romano, el civilista, digamos, de alguna forma, que nosotros utilizamos en América Latina y algunos países del Caribe, y otro del common law, en donde los sistemas, en el caso del common law, son absolutamente tasados y costosos. Entonces, se incorporó la cuestión de simplemente el término costos accesibles o costos no prohibitivos. No se avanzó mucho más que eso, porque hasta ahí se pudo lograr, y todo dependerá a partir de aquí de lo que signifique la implementación. Recordemos que Aarhus tiene mucho trabajo de implementación por detrás y quizás las mejores y más importantes cuestiones que se han logrado en Aarhus tienen que ver con la implementación. Entonces, me parece que haber logrado incorporar cláusulas de costos no prohibitivos es ya una declaración importante que nos permite comenzar a trabajar, pero es simplemente eso lo que se logró. Gracias, Andrés. Otra pregunta de Olimpia Castillo, de México. También agradecemos su participación, Olimpia. Señala, en cuanto al fortalecimiento de capacidades, que es algo que abordó Manolo y también me parece Valeria, si CEPAL o las organizaciones de la sociedad civil tienen algún plan de actividades próxima para el tiempo que viene. Valeria o Manolo o Andrés, si quieren responder. Valeria. Gracias a Olimpia por la pregunta. Gracias, Gabriela. Bueno, sin duda que de la mano, como todos los que han venido participando en este proceso, de la mano de la negociación, la CEPAL ha venido impulsando la cooperación y el fortalecimiento de capacidades. Muy recientemente hemos organizado actividades en el Caribe de capacitación. Estamos apoyando a los países en asistencia técnica y, por supuesto, es nuestra voluntad y nuestro deber
poder continuar desarrollando estas actividades, así que sin duda, y también en ese sentido, recordarles que esa es la importancia de estar registrados en el mecanismo público regional, porque es la manera de conocer de las actividades que tanto la CEPAL como los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil están impulsando en estas materias para poder participar y difundirlas ampliamente. A mí me gustaría mencionar algo en este punto. Creo que deberíamos pensarlo, aprovechando la pregunta de Olimpia, en dos niveles, ¿no? Por un lado, lo que las organizaciones de la sociedad civil podemos hacer en cada uno de nuestros países, en términos, primero, de alentar a los gobiernos a que lo firmen, para que entre en vigor, y eso, digamos, tiene su propio proceso de incidencia de lo que cada uno puede hacer, pero también creo que en nuestros programas de lo que hacemos podemos incluir un fuerte componente en términos de capacitación y de desarrollar capacidades, como decía, dentro de los países, sobre todo a operadores de justicia, a tomadores de decisiones, a la prensa, a la opinión pública en general. Y también en el otro nivel, en el contexto de los donantes, creo que también desde NAMATI y otras instancias se puede incidir en algunos de los donantes, conversar sobre este tema para que generen líneas de financiamiento justamente para que se desarrollen proyectos en la región, porque esto va a requerir sendos procesos de difusión de información, de elaboración de materiales y una cosa constante y sistémica. Entonces, creo que desde esa perspectiva hay como tareas en varios niveles y yo creo que todos debemos involucrarnos en esa línea. Gracias, Manolo. Sí, yo aprovecho de complementar, ya que Andrea tuvo que retirarse de este webinar. Ella mencionó la red de la iniciativa de acceso, que agrupa varias organizaciones a las cuales ustedes pueden acceder. Ella puso en su presentación, después vamos a subir esa información, donde pueden tener también información desde esa red y las actividades que hagan las organizaciones en este tiempo para poder incidir en la firma y ratificación del instrumento. Tenemos otra pregunta de Carmen Capriles. Dice, creo que uno de los retos es cómo garantizamos los derechos humanos de los defensores ambientales hasta contar con el acuerdo aprobado. Me gustaría saber su opinión. ¿Manolo? Sí, yo creo que en cada uno de los países se han hecho esfuerzos fundamentales en el tema, ¿no? Yo podría mencionar el caso de Ecuador. Creo que se han utilizado vías constitucionales, se han utilizado vías penales, se han utilizado varias opciones, incluso a nivel administrativo, varias acciones para poder desarrollar procesos de apoyo, en muchos casos de excarcelación, en muchos casos de protección, pero sobre todo herramientas basadas en el tema de la opinión pública. Creo que el hecho de que la opinión pública conozca las figuras que están actuando en materia de defensa de derechos humanos y derechos ambientales en particular, y de alguna manera les blinda en términos de que la ciudadanía, digamos, está preocupada, está pendiente de estas personas, y creo que eso les da una coraza, o cierta coraza, porque no es una cosa que de garantía de 100%, pero sin embargo les da una protección mayor. Los esfuerzos que se han hecho entonces han estado basados en lo que en materia de derechos humanos el Ecuador reconoce, obviamente, que son los instrumentos internacionales, los principios constitucionales y la legislación interna del país. Creo que eso es lo que se ha trabajado, pero nuestra esperanza es que, claro, una vez que Escazú entre en vigor, hayan mejores y más herramientas para este trabajo y que ojalá inclusive la ratificación de este acuerdo permita y de alguna manera force a los países a desarrollar herramientas legales que sean mucho más fáciles, mucho más eficientes, mucho más coherentes para garantizar el trabajo de los defensores. Gracias, Manolo. Aquí hay otro comentario de Rodolfo Mancilla González, que es una pregunta similar a la que hacía Carmen. Respecto a este periodo antes de que se ratifique el acuerdo, ¿qué va a pasar con estos casos de muerte de defensores ambientales? Ya reflexionó Manolo sobre eso. Mencionar que este es el primer tratado vinculante, entonces,
De todas maneras, ya se ha generado bastante difusión de este tema a propósito del Acuerdo de Escazú, un tema que no, que lo habíamos visto desde la perspectiva del aumento de asesinatos, pero no habíamos visto que se hablara el tema desde la solución. Y me parece importante relevar eso, o sea, como sociedad civil, las organizaciones que están participando de este webinar, de ir informando sobre estas disposiciones, sobre que hay un instrumento por primera vez en el derecho internacional que surge de esta región, que tiene esta necesidad, que tiene esta obligación para los estados, que van a tener que implementarlo y que los estados van a tener que prepararse para eso, incorporar legislación nacional, políticas y mecanismos que puedan reaccionar a tiempo respecto a estos casos. Y eso tiene que ocurrir ahora. Y somos nosotros los encargados de exigir esto a nuestros estados. Hay otro comentario de Gastón Medici. Dice que es de Argentina, que quisiera consultar sobre qué expectativas hay con respecto a la posibilidad de que el público pueda presentar comunicaciones al comité de cumplimiento sobre su composición por expertos independientes y sobre que la sociedad civil pueda participar en la postulación de estos expertos. Andrés Napoli, yo creo que tú has estado más al tanto de la negociación de ese artículo sobre el comité de cumplimiento. Bueno, sí, muchísimas gracias por la pregunta. Es una pregunta interesante y con muchos interrogantes porque, bueno, lo que vaya a suceder con el comité de cumplimiento lo va a tener que definir la conferencia de las partes. Sin embargo, hay algunos elementos que ya están planteados. Uno de ellos es la significativa participación del público dentro del comité de cumplimiento y la conferencia de las partes. Es seguro uno de los temas que el público defendió fuertemente y no pudo quedar como texto, pero yo creo que está el espíritu allí, es la posibilidad de que el público pueda presentar comunicaciones de manera directa. Eso quedó remitido para la definición de la conferencia de las partes y será uno de los temas que seguramente el público defenderá en el momento oportuno cuando se conforme la conferencia de las partes. Creemos que es sustancial la posibilidad de la comunicación directa entre el público y la conferencia de las partes sin esto ser mediado o intermediado por los estados, porque además es una muy buena herramienta para la defensa de los derechos, que no exista una permeabilidad o un paso previo por parte de los estados para llegar a la conferencia de las partes. Y bueno, es lo que está por construirse de aquí en más y por eso se necesita conseguir cada vez más cantidad de masa crítica y de gente que participe en este proceso. Gracias. Gracias, Andrés. Bueno, y por último, acá veo un comentario de Olimpia Castillo. Ella menciona que en México se realizó un coloquio con académicos y que ella considera relevante presentar el acuerdo. Ahí en ese dice que el público eran docentes y por lo tanto ellos tienen un rol importante en el artículo 10 que presentaba Manolo Morales en su exposición sobre el fortalecimiento de capacidades. Ahí hay que educar sobre este acuerdo y nosotros que estamos enterados de este acuerdo podemos tener un rol también. Veo que no hay más preguntas, por lo que tendríamos que ir cerrando este webinario. Quisiera darle las gracias a todas y a todos los que nos han acompañado, también por las excelentes preguntas que han formulado, a las presentaciones, las excelentes presentaciones que nos ha hecho Andrea, Valeria, Andrés y Manolo. Quisiera agradecer especialmente a Ashley y a Marta de Namati y a Luciana por toda la ayuda. Quisiera animarlos por último a cada uno de ustedes, los que han participado en este webinario, a participar en el proceso, a ingresar a la página de CEPAL, al observatorio del principio 10, al mecanismo público regional para estar atento a todo lo que viene, a la red de iniciativa de acceso. Y bueno, confirmarles que vamos a poner esta grabación sobre el webinario en la plataforma de la red y van a poder ahí seguir discutiendo, compartiendo información sobre este tema y hacerle preguntas a nuestros invitados y los demás colegas de la red. Entonces, sin más, quisiera agradecerles a todos y despedirme entonces este webinario. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela y colegas, por la invitación y como ya mencionara Gabriela, invitarles y alentarles a utilizar los recursos que la CEPAL ha puesto a disposición de los países y del público en general para participar activamente en este proceso regional y a utilizar el acuerdo. Adiós.
Gracias, Valeria. Adiós. Adiós. Gracias, hasta luego. Gracias, muchas gracias por la invitación y por la participación. Que tengan un buen día. Buen día.